Una de las cosas que más me motiva a seguir tomando fotos es pensar en que a través de ellas la gente pueda conocer instantes de la vida cotidiana de mi país que no siempre son vistos en todo el mundo. Y algo que disfruto mucho es poderme tomar el tiempo para esperar esa escena que a veces a mí misma me sorprende, que yo misma no esperaba y ocurre y logro captarla. Eso me gusta mucho. Esta fotografía es parte de una historia que trabajé acerca del río Lerma, que es uno de los ríos más contaminados de México, y de una iniciativa ciudadana para sanear el río con filtros hechos con cáscara de huevo. Así que los entrevistados que tuve me acompañaron a lo largo del río Lerma para poder captar varias fotografías y esta fotografía es parte de ellas. En el recorrido que tuve con los entrevistados a lo largo del río Lerma, pues había varias escenas que yo quería captar y en algún momento tuvimos que subir por un puente peatonal y cuando estaba arriba me di cuenta que había una muy buena perspectiva para captar no solo el río, sino también un poco alrededor. Así que aproveché ese lugar para quedarme un poco y fotografiar. Uno de los aspectos que yo quería retratar en esta historia era cómo la gente continúa con su vida cotidiana a pesar de lo contaminado que está el río. Así que me pareció muy buena esta perspectiva desde el puente porque se podía ver cómo había casas a la orilla, cómo hay un puente para que la gente transite por ahí y justo una persona pasando, atravesando el puente, aun cuando el olor que se percibe ahí es realmente fuerte y penetrante.